En Puebla, las conocidas tienditas de la esquina enfrentan una situación crítica debido a la expansión de las tiendas de conveniencia, que están provocando su cierre paulatino, advierten empresarios tenderos. Cada que una tiendita cierra sus puertas, se pierden hasta 3.5 empleos, impactando directamente a la economía local. Hay un dato en donde donde se pone una tiendita de conveniencia, se ven afectadas en promedio 5 tiendas alrededor. Sin embargo, también es una realidad que a 3 calles más allá abren 2, acá abren una, acá abren una. Por eso decía que el número del millón de tiendas ha estado estable por muchos años. Aunque las cadenas nacionales de tiendas de conveniencia ofrecen precios más elevados, con frecuencia la clientela las prefiere por su ubicación estratégica y los servicios adicionales que brindan, como pago de servicios o movimientos bancarios. Pero a veces también de paso, pues ve uno a un Oxxo y queriendo no, entra uno. Ahorita vengo del Oxxo justamente. ¿Porque no hay una tiendita cerquita? No hubo en ese momento una cerquita, así es. Las tienditas hay que levantarlas porque está llegando mucha competencia de tiendas muy grandes y están acabando con ellas. Entonces hay que apoyar a los pequeños comercios. Porque es una cadena que regularmente se encuentra más seguido. O que tiene más opciones, como por ejemplo el retiro de dinero y esas cosas. Además, el tema de la seguridad es un factor importante. El gremio tendero estima que hasta un 20% de las tienditas son víctimas de asaltos o robos hormiga, lo que obliga a los propietarios a invertir en medidas de seguridad adicionales, aumentando así sus costos operativos y haciendo más difícil su supervivencia. Aventando números de lo que conocemos, yo creo que un 30% debería de tener o se ven forzados a invertir más de sus recursos en ampliar su seguridad. Desde la tiendita que vemos que tiene las rejitas, hasta algunos que a lo mejor ya más sofisticados ponen alguna camarita de televisión. A pesar de este difícil panorama, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de misceláneas, con más de 40.000 tenderos. Víctor Ordóñez, Noti 13.